¿Quieres hablar de literatura, de arte, de cultura? Literarte. Viernes 15 horas. Bienvenidos a este nuevo programa, sexto programa que se llama Literarte, como todos los viernes desde las 15 horas. Vamos a recorrer un camino que va desde la literatura al resto de las disciplinas artísticas. Bueno, ¿quién les habla? Natalia. Bienvenidos chicos, Gastón, Alberto, grandes lectores. Hola, ¿cómo están? Bien. ¿Esperando el fin de...? Sí, ansiosos. Bueno, muy bien. Les contamos a los oyentes que nos pueden escuchar mediante www.lectores.ulp.edu.ar. Además tenemos la fanpage de Facebook y le tienen que dar me gusta, por supuesto, a Lectores 3.0. Nos escriben, nos comentan, también pueden participar de muchos de los concursos que están vigentes aún y que van a seguir hasta antes de fin de año. Y bueno, ¿por qué no escribirnos o sugerirnos, obras literarias? Y que nos escriban también, por suputo, al email lectores@sanluis.edu.ar. Y también contarles que tenemos nuestro club de lectores. ¿Es así, Alberto? Tenemos nuestro club de lectores, sí. Bien, bien. En la página de Metalectores. Muy bien. Entonces nos pueden sugerir, conversar, podemos también, Alberto, el crítico del programa, hablar un poquito más con los oyentes y cualquier pregunta que tengan acerca de los libros, los cuentos. Y bueno, por supuesto, saludamos a todos los habitantes de la provincia de San Luis, de todo el país, por acompañarnos en este espacio que hemos decidido llamar Literarte. Bueno, ¿de quién vamos a hablar hoy? Hoy vamos a ¿Vamos a leer hoy? Vamos a leer a Marechal, un ensayo llamado Autopsia de Creso. Que, bueno, antes de empezar, empezamos con la lectura y después lo desmenuzamos un poco. ¿Qué te parece? Vamos a desmenuzarlo. Bueno, ¿empezamos? Dale. Aquel robo del tiempo humano disminuyó sensiblemente con la invención y el auge de la maquinaria. Si Creso no hubiera prevaricado y se mantuviese aún en el orden, entendería que el tiempo ganado por la máquina solo puede tener una utilidad inteligible, la de conseguir para el hombre una disminución en su tiempo del buey y una ampliación correlativa en su tiempo del ángel. Desgraciadamente, Creso vio en el maquinismo solo una productiva y cómoda manera de sustituir al hombre por la máquina, y las reacciones de tipo social que provocó el hecho atañen a la historia y no a esta operación de la medicina que ahora estoy practicando con bastante soltura. Para concluir este párrafo y antes de pasar a materias de un orden más sutil, diré que Creso, lanzado a una hipertrofia de la producción, necesitaba urgentemente aumentar el volumen de sus ventas. En sus tiempos normales, el hombrecito económico producía verbigracia, las 10.000 polainas que le requerían otros tantos amateurs de la ciudad. Pero al fabricar 1.000.000 de polainas, Creso debía elevar a ese mismo número la cantidad de los usuarios. ¿Cómo lo hizo él? Impuso tiránicamente una ley de la polaina obligatoria. No, amigo, Creso es un hombre de natural cautela, y su dictadura fue siempre disimulada bajo disfraces, al parecer, inofensivos. Lo que impuso él a la ciudad fue una doctrina de la polaina necesaria, valiéndose de la publicidad, que ascendió gradualmente a la categoría de musa y de ciencia, y que hoy, merced a los novedosos objetos lanzados por la técnica industrial, fabrica la necesidad de los mismos, a posteriori en una suerte de formidable invasión psicológica. Autopsia de Creso, Leopoldo Marechal. Bueno, este fue el parágrafo 26, es un largo ensayo de 55 parágrafos, este que leyó Natalia es el parágrafo... ¿Te parece largo? No. El texto que leyó Natalia, sí. ¿O el ensayo en general? No, me parece... No. De acuerdo a los temas que toca, que ahora vamos a empezar a hablar, me parece corto. Y es cómodo para leer porque uno se hace la idea de un ensayo y me van a hablar de cosas profundas. ¿Les parece a ustedes que es algo que... ¡Wow! Habría que invitar a los oyentes que puedan leerlo. Yo que acabo de agarrar este párrafo es como... Sí, un poquito, ¿no? Un poquito. Yo creo que es un texto
como todo ensayo, con cierta complejidad, pero los ensayos deben tener cierta complejidad, si no simplifican demasiado la cuestión. Y Alberto, ¿por qué elegimos un ensayo? ¿Por qué? ¿Por qué Gastón? Bueno, no sé, yo lo hablamos esto con Gastón en la preparación de este programa. Creemos que este ensayo es primero muy explicativo de lo que es la historia de la humanidad y la historia del arte. Está escrito por un gran escritor argentino como es Marechal, es nuestro y tiene una mirada muy argentina en muchos aspectos, y nos va a servir, creemos, para analizar mucho de lo que va a venir después, de los cuentos que vamos a trabajar en los siguientes programas. Así como planteamos los primeros programas la teoría del iceberg de Hemingway, esto de que todo cuento tiene una parte superficial que todos leemos y en el fondo de las profundidades está el verdadero sentido, también este texto de Marechal, ahora cuando lo desmenucemos un poco vamos a darnos cuenta que nos puede servir para sistematizar muchas cosas y muchas interpretaciones en el futuro. Bien, y contame, yo que por ahí vengo y agarro este texto, este ensayo, ¿qué es un ensayo? ¿Qué lo diferencia? ¿Qué tiene de particular? Bueno, un ensayo es un texto en prosa que intenta describir desde un punto de vista determinado una situación, vamos a decir genéricamente y con toda la ambigüedad del mundo, real. Es decir, plantea la idea de que hay algo que pasó y algo que debe ser descripto, analizado, investigado y puesto en papel de manera prosística, digamos. Y no hay, en principio, más allá del tono, ningún elemento de ficción. Digo bien, el tono porque justamente eso. Acá hay un tono... No hay ficción, pero sí en el tono. Sí, Marechal hace este texto un poco más entretenido porque lo plantea como una carta, un supuesto, no sabemos si real o irreal, amigo Velasco, y le da un tono donde juega con la ironía por momentos, y juega con el tono, pero en realidad está describiendo una situación real, una situación histórica real. Bien, yo leí un párrafo, sí, un parágrafo, como decías vos, Alberto, pero yo quiero saber de qué trata el ensayo. Queremos saber con los oyentes de qué trata. Bien, este ensayo, como decía Alberto, es una carta que escribe Marechal, es una excusa que tiene en 50 y pico de parágrafos, y en cada punto va describiendo lo que es la autopsia de un estadio social o un estado social. Marechal en principio nos cuenta y nos dice que la sociedad históricamente tiene cuatro estadios, cuatro capas, cuatro estadios sociales, en donde se encuentra Tiresias, por un lado, que es el sacerdote, es el encargado de hacer puente con el más allá, con lo sobrenatural, ¿sí? Y este es el sacerdote. Esto del puente es lo que se conoce como pontífice dentro de la Iglesia Católica. Uh-huh. También hay otro extracto que es Ajax, él lo denomina Ajax, que es el soldado, es el que tiene que defender las fronteras, por lo menos en principio. Y de quien más se encarga, principalmente, es Creso, ¿sí? Este hombre que es el encargado dentro de la sociedad de producir la riqueza. Mm. Y el cuarto estadio, así como venimos diciendo que uno llamaba Tiresias, el otro llamaba Ajax y el otro Creso, hay uno que es Gutiérrez, que es el que me encuentro totalmente identificado. Es el que se encarga de ayudar a Creso en sus situaciones económicas. ¿Dónde va el eje de Marechal? El eje lo pone, o el acento lo pone, en Creso, ¿sí? Este hombre que nace, que toma el poder a partir de la Revolución Francesa. Él nos explica muy brevemente que en un momento lo tuvo Tiresias al poder, que después Ajax se rebeló, pero que a partir de la Revolución Francesa, Creso es quien toma el poder y las riendas, ¿sí?, de la historia de la humanidad. Digámoslo en palabras sencillas, el burgués, ¿sí? Aquel que el materialismo histórico dice que tiene los medios de producción. Ahí nace, Marechal nos dice que nace el hombre económico.
una mentalidad, ¿sí? Es quien produce la riqueza, donde la economía, ¿sí?, es la justicia distributiva. Cada una de estos extractos sociales, capa o estadio, Creso, Ajax, Tiresia, tiene tanto su virtud como su vicio. Y en ese equilibrio es donde deben estar en juego el orden y la ley. ¿Sí? Cada uno tiene su virtud, cada capa, cada tiene su virtud y su vicio. ¿Sí? ¿Cuál es el vicio de Creso? La ambición por la sensualidad de la riqueza. Su ambición desmedida. ¿Y qué es lo que hace? Rapidito, leo un pedacito. ¿Qué es lo que hace Marechal? Él nos dice así: estudiaré la magnitud y la naturaleza de tan formidable asalto. Esto que toma por poder, toma el poder por asalto el burgués. Y sobre todo, sus consecuencias desastrosas, ya que nuestro buen hombrecito, detrás de sus fines, utilizó como armas la mistificación y la corrupción, de modo tal que, bajo su férula, su influencia, no quedó ninguna situación, arte o saber humano que sea hoy reconocible en su nobleza original. Marechal nos está diciendo que a la historia de la humanidad, una de las peores cosas que le pudo pasar es que Creso haya tomado el poder. Bien, voy a precisar una cosa para que el oyente que por ahí no tiene el dato, la Revolución Francesa a la que hace referencia Gastón se dio obviamente en Francia en 1789, lo cual esto ya data de casi 250 años, y este poder de Creso que Marechal describe en este ensayo de 1966 ya estaba bastante avanzada, ¿no? Me gusta, voy entendiendo un poquito. Vamos sí, juntos. Voy entendiendo esta carta que le escribe A su amigo Velasco, ¿sí? Uh-huh. Y que Gutiérrez no deja de ser un proletario, un inválido, sí, tal vez. El chepibe de Creso, el que le va a solucionar la parte práctica. Bien, tenemos al sacerdote, ¿sí? Exacto. Tenemos al soldado, tenemos a Creso, que es el dueño de la producción. Bien, y tenemos a los oyentes que se van entrando un poco en esta historia. Contame un poco de Marechal. Alberto, por favor, hablemos un poco de este autor. ¿Por qué escribe así? La época, el tipo de obra. Marechal es un autor argentino nacido en 1900 y muerto en 1970, que ha sido de los escritores más brillantes que dio la Argentina y de los más variados. Marechal ha escrito ensayos como este, ha escrito teatro, ha escrito poesía, es uno de los más grandes poetas que dio la Argentina. Ha escrito cuentos y ha escrito novelas. Es básicamente un novelista. Bueno, Aladán Buenos Aires, El banquete severo arcángelo, etc. Es un escritor que ha desarrollado su obra a partir de los años 30 hasta su muerte. Su última novela, Megafono la guerra, se edita el año de su muerte, en 1970. Se publica, mejor dicho. Y es un autor que ha expresado en las diferentes formas de escritura que ha tenido a lo largo del tiempo esta idea que bien describió minuciosamente Gastón recién, de involución de la humanidad, involución del arte, involución, o sea, esta idea que fue tan propia del siglo XX de progreso indefinido, propagado por el liberalismo que al que todos se subieron a ese tren. Marechal siempre fue contracultural en ese aspecto y siempre habló de que la historia va más para atrás que para adelante en muchas cosas. El arte, la ciencia, el pensamiento, la filosofía, la historia misma. Este ensayo es, como otros, una especie de descripción de cómo en muchas cosas vamos para atrás y nos vamos desordenando en lugar de ordenándonos. Y en eso, sin embargo, hay que marcar que, a pesar de que en este caso él puede estar diciendo que la historia va para atrás, él era un hombre de vanguardia. Sí, él escribía y colaboraba en las revistas de vanguardia que jugaban con las letras y con las palabras, donde grandes escritores de Argentina han estado trabajando. Bien, entonces, me gusta la autopsia de Creso, me gustan los personajes, y ya en el segundo programa vamos a volver más en profundidad al texto. ¿Me lo prometes? Sí, por supuesto, pero si me das un mate. Esto es negociación.
Bien, eso es Creso. Eso es Creso, la mentalidad de Creso. Muy bien. ¿Qué les parece si les preguntamos a los oyentes si conocían a Marechal, si han leído algo, que nos escriban a la fanpage de Lectores 3.0? Obviamente le tienen que dar me gusta para poder escribirnos y seguir escuchándonos. Bueno, vamos a la pausa y volvemos en segundo bloque. Vamos con un mate. Dale. Muy bien. Literatura argentina y universal en Literarte. Todos los viernes por www.lectores.ulp.edu.ar. Volvemos al segundo bloque del programa Literarte y bueno, a los oyentes que nos pueden seguir escuchando mediante www.lectores.ulp.edu.ar. Y bueno, por ahora tenemos una sola pregunta de un oyente que nos ha escrito mediante el Messenger de Lectores 3.0, ¿sí? Después lo vemos si quieren y podemos responder en el tercer bloque. Sí, pero qué bien. Alguien que quiere saber sobre Creso y sobre Marechal, pero estamos bárbaros. Estamos bien, pero a ver, ¿podemos volver al párrafo con el que iniciamos? Sí, sería importante. ¿Sí? Sería Podríamos volver a interesante. Profundizar, por ejemplo, un poco. ¿Qué es una polaina? ¿Una polaina? Sí, una polaina. Él dice que Creso fabricaba polainas. ¿Qué son las polainas? ¿Qué son las polainas? Polaina es algo que se utilizaba en la antigüedad sobre el zapato. Ah, cuando sí. No existía o sí existía la bota, pero se cubría el zapato para el barro porque no había tanto asfalto, ¿sí? Se utilizaba lo que es la polaina. Un cubre zapato con una caña mediana. ¿Y la usaban todos en ese tiempo? No todos, pero... ¿Creso la usaba? Se generó la necesidad. No, Creso no lo usaba. No, era, no. Él andaba en auto. Así claro. Que no era necesario. Sí. No era necesario. Pero los que caminaban lo utilizaban para no embarrarse. ¿Era útil? No lo sabemos. Pero Creso supo generar la necesidad. Claro, pero el tema de... Más allá de la nota de color, que es muy interesante, yo me quedo... con algo que dice el texto que leyó Natalia en el primer bloque, que la necesidad de que genera Creso mediante la publicidad no es solamente por una cuestión de imposición de mayor venta, sino por la aparición de la máquina. La revolución industrial hizo que a Creso le resulte más fácil fabricar 1 millón de polainas que 1000. ¿Y qué hacemos con 1 millón de polainas? Ahí es donde digamos, la máquina, al producir en serie, genera más cantidad. Y esa más cantidad, es decir, en lugar de frenar un poco la máquina, darle más tiempo de ángel al Gutiérrez, sí. Dejarlo descansar más tiempo y que la gente trabaje 4 o 5 horas por día, sí. Se le sobreexige
la necesidad, digamos, se le sobreexige el uso de la máquina, trabaja más, la máquina produce 10, 20, 100 veces más y ese excedente hay que venderlo. ¿Cómo se vende? Generando esa necesidad. Antes no era necesario porque no, era normal que muchas de las cosas que nosotros consumíamos o que el ser humano consumía estaban por debajo de, digamos, estaban por debajo de la cantidad producida. Perdón, la cantidad producida estaba por debajo de la necesidad. Bien. La máquina ha hecho que se genere un exceso de producción. Creso, en su mentalidad ambiciosa, no se detuvo y cada vez produce más. Y ahí aparece la publicidad. Digamos, la publicidad es algo propio de estos tiempos, ¿no? Y ahí mencionaste algo que más, por supuesto, muchísimo más interesante que esta pavada de la polaina, pero era para poner en ambiente a los más jóvenes, no. Es el tema de la hora del buey, el tiempo del buey y el tiempo del ángel. Es una imagen divina que nos da Marechal en este parágrafo, donde define, ¿sí?, el horario laboral, que es el momento del buey, el tiempo del buey, el tiempo que hay que doblar la espalda. Una idea muy católica: te ganarás el pan con el sudor de tu frente, claro. ¿Sí? Y por otro lado está el tiempo del ángel, ¿sí? Sí. Para conectarnos con lo más trascendental, con lo sobrenatural, con el momento de descanso. Sí. Esa imagen me pareció muy, muy, muy linda. Hay una distribución que inclusive la tomó el peronismo, me acuerdo, en su época histórica, esto de las 8 horas de descanso, 8 horas de trabajo y 8 horas de esparcimiento para vivir las 24 horas, sí, del día. Y de alguna manera viene de ahí, o en general el peronismo lo tomó de algo anterior, pero digo, tiene que ver con una cuestión humana donde uno tiene que hacer un esfuerzo para la sociedad y para sí mismo para ganarse el pan, pero también tiene que tener un tiempo más o menos proporcional para disfrutar ese pan que se ha ganado, bueno, pero para comérselo. Un poco también Marechal lo que dice es que entre estos estadios, estos extractos sociales, tanto el religioso, digamos el Tiresias, el Ajax y el Creso y hasta el mismo Gutiérrez, debe haber un equilibrio. Nunca ha resultado cuando uno ha tomado el poder. No resultó con Tiresias, no resultó con Ajax y sobre todo, donde pone el acento, que no está resultando o no resultaba hasta los 60 el que Creso haya tomado el poder. Sí, el tema es el exceso producto de donde se manifiestan los, lo describe bien Marechal a lo largo del ensayo, en casi todos los parágrafos, donde se manifiestan los vicios y no las virtudes, digamos, cada casta social o cada estrato social de los cuatro, excepto Gutiérrez, que no tiene vicios, dice Marechal, los otros tres tienen vicios y cuando se manifiestan esos vicios, y más en el poder, esos vicios se exacerban y esa mentalidad gobierna y nos invade a todos. O sea, esto, una de las cosas que más me queda de este ensayo y de las que más nos pueden servir en las futuras lecturas de los cuentos que van a venir en los programas siguientes es que todos estamos imbuidos de esa mentalidad de Creso. Ahí está el triunfo de Creso. Claro. Yo creo que es más ahí cultural. Es donde radica, sí, el triunfo de Creso. Cuando todo, hasta el Gutiérrez, vamos a ponerlo en estos términos, sí, se siente de alguna forma compenetrado, imbuido por la idea o por la mentalidad de Creso. Esta ambición, esta sensualidad que se siente hacia la riqueza. Y de Creso, ¿se pueden conocer los límites, los frenos que tiene él? Bueno, Hasta ahora pareciera que Creso puede llegar muy con muchas ambiciones, puede llegar lograr muchas cosas. Sí, 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 su voracidad no tiene límite. Y Marechal nos habla de que en principio, justamente por la rotura de este equilibrio, había dos frenos. ¿Sí? Uno interior que tiene que ver con la conciencia, donde aparece un poco el relativismo, ¿sí?, y otro exterior que tiene que ver con las reglas del Estado y la ley, ¿sí? De ahí se puede llegar a derivar, ¿sí?, a lo que es un orden por un lado, ¿sí?, y por otro lado se puede llegar a pensar que hay una ley. ¿Cuál es el que pesa más? Bueno, va a depender de quién esté en ese momento en el poder. En el caso, ¿sí?, de que cuando Creso llega al poder, ese orden se rompe. ¿Sí?
Sí, el orden ya se había roto cuando Tiresias, allá por el Renacimiento, había destituido esa jerarquía natural, según Marechal, que encabezaba Tiresias. Es decir, cuando se rompe esa estructura, ese orden que tiene como una correspondencia, vamos a decir, sobrenatural o metafísica, y que tiene como una réplica en la ley terrenal o en la ley natural, ese orden ya está roto. Y ya estaba roto de la época de Ajax. El tema es que cuando Creso, cuando cada uno de los estratos sociales desequilibra ese orden e impone sus vicios por sobre sus virtudes, contamina a la sociedad culturalmente en ese sentido. En este momento y desde la Revolución Francesa Industrial para acá, estamos imbuidos en la mentalidad de Creso, porque Creso ha tenido culturalmente esta preocupación por el interés, este dios del dinero, esta cuestión extremadamente materialista. Yo creo que es una de las cosas que, una palabra que no usamos, que es el materialismo, yo creo que es un ensayo totalmente antimaterialista y que nos llama la atención de lo terriblemente materialistas que somos, más de lo que creemos. Bien, perdón. Acá Creso, sí. Termina manejando a Tiresias, a Ajax. Lo termina, sí. Claro. Termina tirando de ese poder que de alguna manera tienen Tiresias, Ajax y sí. Gutiérrez. Sí, claro, cuando... Los domina. Cada estrato social, cuando toma el poder, domina a los otros. Hablaba recién Gastón de lo que plantea Marechal respecto al freno interno y al freno externo. Creso tiene naturalmente dos frenos, que uno es el interno, el de la conciencia, podríamos decir el metafísico, que podría ser ejercido por Tiresias, pero como lo domina Tiresias, casi que Creso es quien reglamenta a Tiresias cuando debería ser al revés. Y tiene un freno externo, que es Ajax, es decir, el soldado, que es el guardián de la fuerza, que en lugar de controlarlo a Creso, Creso lo manda a combatir en guerras económicas a lo largo del mundo, digamos. Y si nosotros rastreamos los últimos 200 años de historia, en qué se basan las guerras que ha producido Ajax o los soldados o las fuerzas armadas de los diferentes países, nos vamos a dar cuenta que la matriz es económica. Y antes no era exactamente así, o no era siempre así, o no era por ahí lo que prevalecía, sino que prevalecían cuestiones de orgullo, cuestiones religiosas, cuestiones de ampliación de territorios, otro tipo de... Hoy en día es cualquier guerra que se da tiene... o un fin económico directo o un fin económico indirecto. Entonces, tanto el freno interno, que podría ser Tiresias para Creso, como el freno externo, que podría ser Ajax, a ambos los tiene dominados, con lo cual no tiene freno. El poder económico por sobre cualquier otro poder. Por sobre cualquier otro poder, inclusive por sobre la iglesia o por sobre cualquier cuestión sobrenatural. Digamos, lo sobrenatural también está, y Marechal de un modo muy irónico lo dice... con respecto a cómo Creso practica la religión o practicaba la religión de una manera muy hipócrita, ¿no? Sí, ahí es interesante porque ahí aparece la doble moral. Lo describe muy bien Marechal. Dice que Creso va el domingo, reza, pide disculpas al Señor, a su Dios. Y el lunes empieza la magia. El lunes se vuelve otra vez, claro, al hombre a explotar al hombre. Claro. No hay ningún problema. Creso tiene esa capacidad de poder desarrollar esta doble moral. Uh-huh. Bien, ¿qué pasa con la ciencia, con la filosofía, con el arte, sobre todo en este poder de Creso? Bueno, lo que dice Marechal en tres o cuatro parágrafos donde se dedica a estos temas es que la ciencia se ha vuelto racionalismo en lugar de una razón perfectamente armoniosa con las necesidades de la sociedad y que responde al poder de Creso. Es decir, la ciencia es... aquellos avances técnicos, médicos, biológicos, tecnológicos que le sirvan a Creso para seguir ampliando sus arcas. No, digamos, esto lo podemos comprobar rápidamente cuando se inventa una vacuna. El fin que motoriza esa investigación en ese laboratorio que inventa una vacuna no es un fin humanitario, no, sino que es un fin económico que después termina siendo o no humanitario. En general las vacunas, cuando recién se inventan, valen carísimas y terminan siendo para un grupo reducido de Creso. Y con el arte algo muy parecido, ¿no? El problema del arte es que Creso no supo y no sabe qué hacer con el arte, entonces lo esconde bajo la alfombra. Creso se dio cuenta que la ciencia le puede producir conocimientos que le generen ganancias. La ciencia
vista para la época de Marechal, hoy lo podríamos decir ciencia, técnica y tecnología, ¿no? Para el 1966 la palabra tecnología no estaba, o si estaba no significaba lo mismo que ahora. Pero el arte no produce en términos de mercancía, en términos de bienes y servicios, en términos de lucratividad. Entonces, lo que hizo Creso durante el siglo XIX con el arte fue crear los grandes museos. Los grandes museos europeos de pintura y escultura es la valoración del arte del pasado. Cualquier artista que se expresa en literatura, en música, en pintura, en cine, quiere comunicarse en el presente, es decir, tiene una preocupación en el presente y quiere comunicarse con un espectador presente. Lo que ha hecho Creso con el arte es hacer del arte un arte del pasado. Entonces, aquellos artistas que pintaron Van Gogh emblemáticamente, muriéndose de hambre en su época e imposible de comunicarse con sus contemporáneos, los terminaron matando de hambre, ninguneándolos durante décadas y después poniéndolos en museos y negociando esos cuadros por millones de dólares. Es decir, es darle la espalda al arte. Con el cine se la rebuscaron un poco más, de empatarse un poco más, porque vieron que había un negocio. Pero donde no hay negocio, no sirve. Entonces solamente la comunicación artística, la expresión que estaba integrada en ese orden que se perdió de acuerdo a la jerarquía que explicaba Marechal, el arte termina totalmente destruido. Después, bueno, Marechal describe, hay unas cinco etapas que no me quiero extender porque se nos va el bloque, hay cinco etapas de degradación del arte que él plantea bien, explica bien en el parágrafo que creo que 45 o 46, que después lo podemos ver o lo podemos dejar para otro programa. Pero con el arte como con la filosofía se la quiere sacar encima porque piensa, cuestiona y no produce, no genera ganancias directamente. La idea del pragmatismo por sobre lo espiritual. Exactamente. Lo material por sobre lo espiritual. Es decir, en lugar de dar esta idea de que las personas somos cuerpo y espíritu, la idea prevalece la idea de que somos un cuerpo. Lo que se pesa, se mide, se toca y tiene un costo y tiene un beneficio, vale. Lo que no... Esos son los intereses fuera de Creso. Absolutamente. Muy actual. Sí. Mira qué casualidad. Yo creo que la autopsia de Creso Marechal es más actual ahora que sí, cuando se escribió en 1966. Ahí está, ahí un chiquitito donde terminó el bloque. Ahí está lo interesante porque él dice que hace una autopsia, pero que la autopsia, ¿a quién se lo hace? A quien se muere. ¿Sí? Sí. Él en el primer parágrafo dice, bueno, esto va a ser medio en vivo, sí, va a ser en carne viva. Una biopsia in extremis, dice. Una biopsia in extremis, porque todavía Creso, todavía el poder burgués. Bueno, esas predicciones de los años 60 no han resultado y la burguesía y el poder económico han logrado. Y el neoliberalismo. Se convirtió a neoliberalismo, o como lo quieran llamar, el lifting, que quieran tomar un nuevo poder con nuevos nombres, pero son... Capitalismo salvaje, se le dijo en un tiempo. Claro, todo la misma olla. Bien. Devastador. Ay, no. Bueno, pero esto es lo que tiene por ahí los ensayos, ¿sí? ¿No? ¿No es algo? Bueno, pero le vamos a preguntar a los oyentes, ¿qué le pareció incluir este ensayo a este programa? Porque, de hecho, es nuevo. Mm. Podemos después incluir si gustó este tipo de ensayo. Pero, sí, no. Sí, yo, digamos, la inquietud nuestra fue introducirlo como una variante, por un lado, y aparte para tener un texto que podría servir para otros cuentos. Pero sí, puede ser una modalidad que se incluya porque es tan interesante leer un ensayo como leer una ficción literaria. Ya. Como buen nerd, yo considero que es la mejor forma de conocer amigos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el autor te expone una idea. Entonces vos conocés al otro, a ver qué opina sobre esta idea. Eso surge en un ensayo. Sí, totalmente. Bueno, entonces vamos a un corte para volver al tercer y último programa. Ya se nos fue el programa, chicos. Dime. No me digas. Sí, por supuesto. Bueno, y nos pueden seguir escuchando en www.lectores.ulp.edu.ar. Vamos a una pausa cortita y ya volvemos. Literarte, viernes 15 horas. We'll be right back.
autores, escritores, pensadores, cuentos, libros y ensayos. Literarte. Volvemos al último bloque de Literarte. Nos pueden seguir escuchando en www.lectores.ulp.edu.ar. Muchos mensajes, muchos saludos, muchos mensajes de que les está gustando este tipo de ensayos. Esto es increíble. Y nos están sugiriendo. ¿Sí? Eso es importante. Me creí que la gente nos iba a sacar corriendo un ensayo. Hay muchos lectores detrás de este programa, chicos. San Luis lee. Mira qué bien. ¿Sí? Qué bien. Y uno de los mensajes que nos llegan es ¿por qué se llaman así los personajes de este ensayo? ¿Por qué se eligieron esos nombres? ¿Por qué se llaman así los personajes? Tiresias, Ajax, Creso. Bueno, creo que hay un matiz mítico en los dos primeros, en Tiresias y Ajax. Tiresias era un sacerdote, una especie de... Un adivino en la tragedia griega y en gran parte de la filosofía griega. Y lo mismo que Ajax, que era un soldado, ¿no? Eran emblemáticamente hay una idea de buscar un recurso mítico previo al cristianismo para darle un carácter más universal, más allá de que está planteado esto desde una visión cristiana, desde una visión católica, como es el caso de Marechal. Pero Tiresias era un adivino griego en diferentes tragedias. Un adivino ciego, que eso tenía que ver con que tenía una visión o una mirada en el más allá. Él podía ver la realidad, esto aparece en Sófocles, uh-huh. en Edipo Rey. Él puede ver una realidad que nadie ve, pero a la vez es evidente y él la puede adivinar. Uh-huh. Él es el que le dice a Edipo lo que le va a pasar y lo que le pasó. Es el que sabe, es el único, junto a Edipo, es el único que sabe la verdad. Uh-huh. Bueno, y Ajax es el soldado, de hecho hay una célebre tragedia también de Sófocles que se llama Ajax, y que emblematiza de alguna manera ese lugar de fuerza, de honor, de... El poder físico. El poder físico, el poder real en el mundo. Mm. Si Tiresias es el poder real en el otro mundo o en el más allá, Ajax representa en la mitología griega y en la tragedia griega al poder acá, al poder terrenal. Ajax es el héroe o el segundo héroe más importante en la Ilíada, ¿sí? Es tan conocido que aparece al lado de Brad Pitt en la película. Así que imagínense lo conocido que es Ajax. ¿Y Creso? Bueno, Creso toma el nombre de un rey de Lidia, ¿sí? Con D, no de Libia, que esto es en África. No la de Gaddafi, sino la otra. No, la otra, la que está más por Medio Oriente, hacia Menor, más por ese lado. Y la frase que es conocido, Creso, es tan rico como Creso. O sea, imagínense la riqueza que tiene este hombre, que en la antigüedad era conocido. El que nos hace llegar información es Herodoto, que es un escritor, un historiador griego que llega a las tierras de Creso por otros motivos, ¿sí? Pero él es el que nos hace llegar cómo se hizo rico Creso, y de ahí es donde Marechal debe tomar el nombre. La ambición que tenía este rey era tan grande que toma los terrenos de los países vecinos, en el caso de los griegos, los jónicos, ¿sí? Y le empieza a cobrar tributos, le empieza a cobrar impuestos. Es más, de las ciudades que toma, los griegos eran ciudadanos, ¿sí? Él los toma y los vende como esclavos. Ahí radica la riqueza de Creso el rey. Un rey que hoy también hay que ver el panorama internacional actual, una zona que está despreciada, que está menos valorada, y es una zona donde se inventó la escritura y la moneda. El rey Creso es el primer registro que tenemos que se inventó la moneda. Y creo que Marechal toma de este rey de Lidia, ¿sí?, el nombre para un poco parafrasear al burgués. Alberto, ¿de dónde viene la literatura de Marechal? Tiene unos tintes que por ahí uno dice, bueno,
toma tantas disciplinas, bueno, ¿no?, para poder este ensayo. Marillel es un lector tanto más que Borges. Borges por ahí alardeaba más de lo que leía, pero leía poco, leía mucho. Sí, sobre todo al final, cuando se quedó ciego. Pero no, Marillel era un escritor con una formación clásica enorme, que se nota que ha leído toda la literatura clásica griega, Homero, la Ilíada, la Odisea, las tragedias, Sófocles, Eurípides, etc., que ha leído la Divina Comedia, que ha leído a Shakespeare, y que intenta traducir en su literatura ese orden perdido que tiene aquellos momentos clásicos, no solo de la literatura, sino también del mundo. ¿Por qué Marillel no es un autor muy conocido en la Argentina? Bueno, ¿por qué no es conocido en la Argentina? Yo supongo que excepto Borges, porque tuvo un rebote internacional, en general nosotros somos bastante despreciables con nuestro arte. Y esto lo digo pensando inclusive en el cine argentino clásico.